Lunes negro en los mercados europeos. La histeria por el coronavirus se contagia y hunde la bolsa en una jornada marcada por las profundas caídas. Un desplome agudizado por la guerra del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. La más castigada ha sido la bolsa de Milán, que se ha dejado un 11,7%. Le siguen la de París con un 8,39% y Londres con un 7,7%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street se ha visto obligada a suspender sus operaciones durante 15 minutos después de que su indicador, el S&P 500, perdiera un 7%. La bolsa española no ha sido una excepción y ha vivido la sexta mayor caída de su historia con un desplome al cierre de la sesión del 8%. El IBEX 35 registra así su mayor batacazo desde el referéndum del Brexit y su peor jornada desde junio de 2016, donde se dejó un 12,35%.